Apaga ese maldito despertador, por favor. ¿Qué pasó anoche? Vaya, parece que lo pasé bien. Sharon. Sharon, ¿estás despierta? Yo sí. Sharon. 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 Hola, Joey, ¿qué tal? ¿Me das la llave? Sí, claro, tío. Toma. Gracias. Oye, qué mala cara tienes.
Nos encontramos en la casa del jefe de policía donde se ha producido un terrible crimen. Una mujer ha sido brutalmente golpeada y acuchillada hasta la muerte por un intruso. Hasta el momento no hay pistas ni sospechosos. El jefe de policía está llegando en estos momentos. Oficial Moreno, ¿tiene usted alguna información? Sin comentarios. ¿Es cierto el rumor de que la persona fallecida es su esposa? Sin comentarios. No tiene nada que declarar. Usted debe saber algo. Señor, no debería estar aquí. ¿Es Aaron? Sí, señor. Oh, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué han averiguado? El arma empleada parece ser un cuchillo de carnicero. Los primeros agentes que llegaron aquí vieron a un sospechoso, pero escapó. ¿El asesino de mi mujer escapó? Tenemos su descripción, señor. Maldita sea. Randall. Cerdo. Todavía no puedo creerlo. Es como una pesadilla. Debo de estar en la lista de los más buscados por la policía. ¿Qué pasó anoche? Sé que John Lloyd no podría. Pero la sangre. ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas estos sustos? ¿Te he asustado? Creí que estarías tirándote a la mujer del jefe. Sigo pensando que estás loco, como si no hubiera mujeres por ahí. ¡Cállate, Steve! ¡Vale! ¡Cállate! ¿Vale? ¿Qué te pasa, tío? Empiezas a asustarme. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a necesitar tu ayuda, Steve. Estoy metido en un lío. En un buen lío. Sharon está muerta. ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando? Me la encontré tirada en la bañera y... Oye, tranquilo. Cuéntame qué ha pasado. Despacio. Estuvimos pasándolo bien. Tomamos unas copas y los dos nos pasamos y... cuando me desperté, subí y ella estaba muerta. ¿Viste algo? ¿Oíste algo? Nada. ¡Nada! Entonces vino la policía y huí. ¿Policía? ¿Quién la llamó? No sé quién llamó a la policía. No me quedé a averiguarlo, Steve. ¿Huiste? ¿Estás loco? ¿Huiste? ¡Sí, huí! ¡Yo huí! ¡Me acojoné! Está bien, mira. Si no hiciste nada, creo que deberías entregarte. Qué fácil es decirlo. Tú no te has visto con la mujer del jefe de policía muerta. Haga lo que haga. Irán a por mí, irán a por mí. ¿Qué estás diciendo? ¿Por aquel lío con James? Eso fue hace 4 años, olvídalo. No fue ninguna tontería. Vale, escucha, no puedes quedarte aquí. Te voy a sacar de esta como hiciste tú por mí. No hice nada. ¿Cómo que no? Me sacaste de la calle y de la mierda. Nunca lo olvidaré. ¿Qué esperabas? Búscate un hotel en otra parte. Toma, coge el dinero. Yo vigilaré esto. A ver qué pasa. Llámame, ¿de acuerdo? Espera, espera. Ya está bastante caliente la cosa. No la necesitas. Anda, ponte la chaqueta. Busca un hotel y llámame, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos, vete, vete.
Hola, Gina. Escucha un momento. Mira, tío, te doy 5 segundos para largarte. Mary, yo tengo que... No tienes que nada, así que largo de aquí. Tienes razón, Joy. No tenemos nada de qué hablar. Se acabó. Hace ya 2 años. ¿Qué? ¿Necesitas escolta? ¿Puedo llamar a Juan y los chicos para que te acompañen? Gina, tengo que hablar contigo y no puedo hacerlo aquí. No me hagas esto. ¿Pero qué es lo que no entiendes? No puedes ser tan estúpido. Por fin está empezando a pasar de tu jeta. Está comprometida. Y su chico me gusta. Déjala en paz. Está bien, yo me ocupo de esto. Oh, cielo, nunca aprenderás. ¿Pero para qué quieres hablar con él? Será un minuto. Cubre mi puesto, ¿quieres? Sí, claro, descuida. ¿Qué demonios sabré yo? Nada. Joy. Deberías haber llamado. Lo sé, debí hacerlo. Eso va a matarte. Ya, pero hoy no es un buen día para dejarlo. ¿Cuánto necesitas? Es todo lo que tengo. Apenas llego a fin de mes. Gina, no se trata de eso. Estoy metido en un lío. Tengo problemas. ¿Es que eso es nuevo? ¿Qué es esta vez? ¿Un marido celoso? ¿Tu usurero? ¿Apuestas? Tengo un serio problema. La policía me busca. Joy, ¿qué has hecho? No puedo decírtelo, es... ¿El qué, Joy? Las cosas no te van bien ahora, así que ¿vamos a recurrir a la tonta de Gina? Te conozco desde hace 6, 7 años. Tuvimos una bonita historia, pero... Pero no pudo ser. Gina, eres... Tú eres la única a la que he querido. No empieces con eso, Joy. Quizá me querías, pero estabas casado con tu trabajo. Y al dejar la policía fuiste de mal en peor. Parecías otra persona. Yo solo quería ser un oficial de policía, eso es todo. Lo sé, Joy. Pero yo necesitaba más que un novio a tiempo parcial. Necesitaba un verdadero compromiso. Lo sé. Bueno, ya me voy. Joy, tú solo necesitas un rato. Y yo soy diferente ahora. Lo único que necesito es un sitio donde esconderme solo un par de noches. Solo un par de noches. La última vez que dijiste eso, acabamos viviendo juntos 6 meses. Es diferente esta vez. De verdad, es diferente. Tengo que trabajar. Joy. Solo unos pocos días. Últimas noticias. La policía ya tiene un sospechoso del brutal asesinato en Norris County. El sospechoso es el exoficial de policía Joseph Randall. Joseph Randall mide 1,80, es de raza blanca y pesa aproximadamente 80 kilos. Randall fue expulsado del cuerpo de policía hace 4 años por un delito de corrupción. Para las noticias del Canal 60, Ellen Kay. Joder. ¿Qué pasa? Cielo, aléjate de ese puerco. Es sospechoso de un asesinato. Así que si vuelvo a verle por aquí, llamo a la policía yo misma. Randall. 313. Vamos. ¡Quieto! Las manos en alto, pon las manos en alto. ¡Levanta!
¿Qué quieres, tío? Yo no he hecho nada. No está aquí. ¿Dónde está Joy Randall? Llevo días sin verle. ¿De verdad? Mira, lo encontraremos tarde o temprano, así que ¿por qué no nos dices lo que sabes y te dejamos tranquilo? Yo no sé nada, amigo. ¿Ah, no? En ese caso, de pie. Quedas detenido por auxiliar y acoger a un sospechoso de asesinato. ¡Me haces daño! Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. ¡Me lo sé! Dios mío, ¿por qué ha tenido que morir tan violentamente? ¿Qué estaba haciendo Randall en tu casa? ¿No es evidente? Luego fue culpa suya. ¿Quieres no hablar así de ella? Lo siento, George. Ojalá las cosas fueran de otra manera. Pero sabemos positivamente que era Randall. Lo quiero muerto. George, los policías. No podemos ir matando policías. Randall no es un puto policía. Todo está muy caliente en el departamento. George, ¿por qué no te coges unos días? Yo me encargo de esto. ¿Has mirado las cámaras de vigilancia? ¿Cámaras de vigilancia? Tengo cámaras de vigilancia en mi casa a las 24 horas del día. Quería saber lo que hacía ella cuando yo estaba fuera. Qué intuitivo eres, George. ¿No acerté? Hablaré con los agentes que están allí. Joey, ven aquí. ¿Qué? Tío, ¿en qué lío te has metido? La poli ha venido a buscarte. ¿Hace cuánto que se han ido? No sé, hará unas 3 horas. Han detenido a tu socio. ¿Qué? Sí, tío, y me dijeron que si te veía le llamara. Tú eres mi hermano. Yo nunca te traicionaría, pero las cosas han ido mal por aquí. ¿Qué te parecen 10 pavos? Vamos, eran polis de los gordos, gente dura. ¿Y si te doy 20 buenas razones para no llamarlos? No te he visto. De acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé de qué me estás hablando. ¿De nada? Déjate de tonterías, no sabemos dónde lo has escondido. Pero, ¿qué coño quieres? Quizás si te cortamos algunos dedos sabrás dónde está. ¡Ponle ahí! Espero que tengáis buenas noticias. Se nos ha vuelto a escapar, señor. ¿Ha intentado cargarse a alguien que sabía que era su objetivo? ¿Crees que he llegado tan lejos con excusas? No, señor, pero este Randall es un profesional. Muy bien, iré yo. Capitán, no pienso que sea buena idea. No se te paga para pensar, a menos que sepas cómo se usa esto. No, señor, pero sé que puedo encargarme de Randall. Yo me encargaré personalmente. Podría haber aparcado un poquito más cerca. Capitán James. ¿Tiene un minuto? Para usted, señor, desde luego. ¿Nuevo teléfono? Sí. El mío no lo es. Lo siento, debo contestar. Diga. ¿Por qué no como habíamos planeado? No importa. ¿A qué hora? Bien, estaré. Sí, allí estaré. Que sí, allí estaré. Gracias. ¿Malas noticias? No, recaudación de fondos, una fiesta infantil.
Estrechar manos, besar niños, detesto estas cosas. Quería ser alcalde. Lo sé muy bien, pero me gustaría limitarme a dirigir esta ciudad y no tener que tratar con toda esta bazofia política. Oiga, ¿qué tal está George? Es un superviviente, saldrá adelante. Bien. No quiero parecer insensible, pero... ¿cree que podrá asistir al meeting? Allí estaré. Bien, estupendo, porque me juego mucho en esto y cuento con él. Las encuestas dicen que estoy un poco atrás. Si me permite, no se debe confiar en las encuestas. Ah, eso es lo que me gusta de usted, Capitán James. Es el eterno optimista. Le necesitamos en la alcaldía, tanto como usted nos necesita, protegiendo las calles. Ese sí que es un buen eslogan para una campaña. ¿Dónde está mi café? Asegúrese de que todo marcha sobre ruedas. Hecho. Muy bien. Pareces en forma, campeón. ¿Qué haces aquí? Estuve investigando y parece ser que aún le debes al Estado algún tiempo. ¡Cumplí mi tiempo! Ese es tu problema. Solo necesito información. No soy un chivato. Sigues en mis manos y aún me debes 7 años. ¿Olvidas que soy un poli? Actúe como tal. Hablemos. No hay nada de qué hablar. Me he retirado. Te retirarás cuando yo te diga. Lárguese. Sería una lástima que tuvieras que volver a prisión, porque... ¿quién cuidaría de la pobre Angélica? ¿Eh? Sé inteligente. Haz el trabajo. Sería bueno... para ti y para Angélica. Elegí mal, sabiendo que tarde o temprano me lo harían pagar. Habría sido muy fácil mantener la boca cerrada. Todo ocurrió tan deprisa. Fue como un sueño. En un instante estoy deteniendo a un tipo y al instante siguiente estoy... ¿Cómo te va? Otra vez, pero si no he hecho nada. Ya. ¿Con qué derecho me detiene? Vamos a ver. Mi arma, mi placa y Jesús bendito, amigo mío. ¡Vamos! ¡Eres mío, cerdo! Es el tipo que mató a Jiménez la semana pasada. Yo no he matado a nadie. ¿Qué mierda me quieren encasquetar, eh? ¡Conozco mis derechos! ¡Quítenme las esposas! ¿Estás seguro, capitán? Sí, es la cara que aparece por todo el metro. Fui padrino en la boda de Jiménez. No merecía morir así. No merecía morir así. Tengo que volver a casa del alcalde. ¿Por qué no le dejas seguir a Smith? Se ha ganado un 10.98. De acuerdo. Se lo ha ganado. Gracias, capitán. Ya no eres tan duro. ¿Eh, mamón? ¿Qué hace? Déjalo, está bien, está bien. Eres una basura. ¡Vamos! Capitán, le tenemos detenido. Jiménez era uno de los nuestros, ¿no? Sí. Tenía mujer y 2 hijos. Tranquilo. Procuraré un acuerdo para ti. ¿Cómo un acuerdo? Por capturar a un asesino. Sí, pero capitán, él no... Vamos, ¿sabes lo que va a ocurrir si llevamos a este tipo a comisaría? Se buscará un abogado que dirá que hemos violado sus derechos civiles. Y un jurado de buen corazón le pondrá en libertad por algún tecnicismo. ¿Qué hay de Jiménez y sus derechos? ¿No tenía derecho a vivir? Claro que sí. Pero eso no nos autoriza a incumplir lo que debemos defender. Llevo 15 años y no podría decirte la de veces que he detenido a gentuza de esta para verles libres con un simple aviso. Capitán. No importaba, eran pedófilos, asesinos. Llego un día a casa y... mi mujer ha sido violada. Y el violador
Es un tipejo al que acababa de detener. Había vencido al sistema. Así son las cosas. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Nada. Iba armado. Smith ha actuado en defensa propia. No, capitán, no. Estaba esposado y estaba desarmado. Estaba desarmado. Tengo que informar de esto. Lo siento, tengo que informar. Olvídalo. No. El capitán me ha contado cómo detuvo a ese asesino. Comprendo que el disparo estuvo plenamente justificado. Yo no le disparé. Estaba desarmado. Le había esposado cuando James y su hombre llegaron. Fue Smith quien lo mató. ¿Quiere hacerme creer que un capitán de policía y un teniente condecorado están encubriendo un crimen? Esa es una acusación muy grave. Lo sé, señor. ¿Por qué no reconsidera su declaración? No queremos destruir la carrera de dos hombres innecesariamente. Lo mataron a sangre fría. Escuche, Randall. ¿De verdad le preocupa que haya un indeseable menos en esta ciudad? Tiene por delante una larga carrera. Eso es lo importante. No mueva la barca. Lamento que piense así. Yo también. ¿Vuelves pronto? Sí, vuelvo pronto. ¡Eh! ¿Por qué me pegas? Sabes muy bien por qué, imbécil. Sí, sí, sí. Es ella. Dispara. En cuanto esa bala entre en mi cerebro, salto y te corto los huevos. ¿Quieres verlo? Vamos, vamos. Estoy teniendo problemas con mis finanzas. Últimamente no me va bien. Si te atreves a engañarme otra vez, te corto esa mierda de huevos y te los hago tragar. ¿De acuerdo? Págame. ¿No quieres algo de mercancía? A cuenta, a cuenta. Vamos, dame el dinero. No, no quiero esa mierda. Dame mi dinero. Vamos. ¿Tienes un encendedor? No. Dame eso. ¡Cody! ¡Cody! ¡Cody, vuelve aquí! Cody. Te lo advertí. Nadie trabaja en mis calles sin mi permiso. Lo siento, tío. Sí. Lo olvidé, tío. ¿Sabes que no quería contrariarte? ¿Lo sabes? No. Lo siento mucho. Límpiate, quiero que estés guapo para tus chicas. Y sal de aquí. Gracias. Arrastrándote. ¿Cómo? ¡De rodillas! Está bien, gracias. Bien, las manos en la nuca. Ya sabes cómo va. ¡Vamos! Vamos, déjalo, James. He pagado mucho por esta mierda. Eso es lo que me gusta de ti, sin tonterías. La vida es muy corta. Tienes que hacerme otro favor especial.
No, ni hablar. No puedo. ¿Desde cuándo eres tan piadosa? No. He podido ver a mi hijo. Sí, la semana pasada. Es tan guapo. Sí. Cuando entré en la cárcel, no sabía si lo vería más. Y estoy intentando dejar atrás todo esto. Estoy intentando cambiar. Las personas como tú y como yo nunca cambian. Cabrón. Necesito este favor. Si lo haces, te aseguro que estarás con tu hijo permanentemente. No, te he dicho que no, no puedo. ¿Tendré que detenerte? ¿Por qué? Para empezar, posesión de cocaína. Posesión de un arma que ha sido utilizada en diversos crímenes. ¿Por esto o por lo otro? Vamos, no puedes hacerme esto. Si vuelvo allí, me matarán. ¡Me matarán! ¡James! ¿Trato hecho? Bonito espectáculo. Vas a ignorarme, ya veo. Algunas cosas nunca cambian, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No quieres hacer un trato? ¿Es demasiado para ti? Largo. Vaya, parece que estamos haciendo progresos. Al menos ya me hablas. No necesito esto. No me importa lo que necesites. Ese hijo de puta ha venido a por mí. También estar dentro. ¿Qué crees? Es la última persona a la que hubiera querido ver. Y tú eres la siguiente. Obviamente no hay elección. Obviamente. Pero te diré una cosa. Solo una vez. No jodas esto. O serás la primera por quien vaya. Oye, no me amenaces. Me la suda lo que hagas. Si utilizas la aguja o si te la fumas... O si te llenas la nariz de esa mierda. Pero no jodas esto, ¿entendido? ¡Oh, qué hombre, Rivas! ¿Te gusta amenazarme? Eres todo un hombretón amenazándome. ¿Dónde tenías las pelotas cuando James te amenazó? ¡Dime! ¿Dónde las tenías? ¡No eres tan malo, Rivas! ¡Ni tan mierda! ¿Por qué no lo dijiste? No quería meterte en esto. Pues ya es tarde. Están todas las noticias. Yo no lo hice. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Fuera quien fuese, se presentó en mi apartamento la otra noche buscando algo e intentó matarme. Es una locura. Esta vez estás metido en un buen lío. ¿Qué harás ahora? Encontrar la manera de volver a la casa. Ver si puedo averiguar algo. ¿Cómo sabes que hay algo allí? Es un presentimiento. Olvídate de tu famosa intuición. No puedes hacerlo solo. Necesitas ayuda. Gina, no necesito ayuda de nadie. Ese ha sido el problema contigo. Cuanto más intentaba acercarme, más me echabas de tu lado. Y supongo que él es diferente, ¿eh? ¿Cómo se llama? Jeremy. Jeremy Benson. ¿Cuánto llevas con él? Un año. Es maravilloso. Vamos a casarnos en junio. ¿Casaros?
Me alegro por ti. Joy, aunque todo ha terminado entre nosotros, quiero ayudarte. Gina, yo... nunca dejaré de quererte. No, Joy, por favor. Aún duele. Nunca quise herirte. No habría funcionado. Lo sé. Lo sé. Joy, ¿te acuerdas del tío Sal? ¿Quién? Sally Boy. Él puede ayudarnos. Pero Gina me detesta. No te detesta, solo está algo enfadado contigo. Le conoces, es buena gente. Vamos, Sal, tranquilo. Estamos tratando con otra gente. Hay otras personas a las que tengo que responder. Escucha, le romperé las piernas y les meteré en una trituradora de carne. ¿Me has oído? Sí, pero... ¿Por dónde íbamos? Mire una cosa. Dígale a esos bastardos que no pienso darles nada más y que deben reconsiderarlo. O entienden eso o les cierro el negocio. Señor De Ponso, ya no estamos en los 40 y usted tampoco es Capone. Ya no se hacen así los negocios, ¿no lo comprende? ¿De verdad? Mel, para un segundo. ¿Qué hace? Le diré algo. Si estos fueran los 40 y yo Capone, estaría decorando el interior de esta limusina con sus sesos, ¿entiende? Señor De Ponso, no me ha entendido. No quise insinuar que usted no fuera Capone o como Capone. Escúcheme, váyase y dígale a su gente que os echan atrás y se hacen más razonables o les cierro el garito. Bájese de mi coche. ¿Pronto? Tío Sal, soy Gina. Bonita, mi amor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te llamo porque tengo un problema. ¿A quién quieres que mate ahora? Cielo, es broma. Es Joy. No me digas que has vuelto con ese poli fracasado. No es eso, tío Sal. Tiene problemas. Y quiero ayudarle. De acuerdo, nos vemos dentro de una hora. Gracias, tío Sal. Te quiero. Lo sé, mi amor. Adiós. Pequeña, pero... ¡qué guapa estás! Papá tiene que ir a hacer una cosa y vuelve enseguida. Sí. Te lo prometo. Papá siempre cumple sus promesas. Sí. Ve a jugar con Dani y Yasmín. Anda, ve. No. No, Miguel, lo prometiste. Por favor. Dora, por favor, no me lo hagas más difícil. No tardaré. La última vez que dijiste eso no volví a verte en 7 años. No sabes lo que supone cada noche que no estás. Preguntándome si volverás. Esto no es como antes. No es como cuando salía con mis chicos. No es igual. Dime por qué. ¿Por qué, Miguel? James. ¿Aquí? ¿Qué le pongo? Una cerveza. ¿Y a usted? Yo tomaré lo mismo. Bien. No me siento cómodo aquí. Me siento un blanco fácil. Tío Sal dijo que esperara. Podemos confiar en él. Mira, no es tío Sal quien me preocupa, son los demás. No es un buen lugar. Quieto hasta que yo te diga. ¿Quién ha muerto que te ha convertido en rey?
Sal. Lo conocemos, ¿verdad? Ya sé, no te gustan las señoritas, ¿eh? No eres una señorita, así que cierra la boca. ¿A qué esperamos? Vamos a hacerlo ya. Nos largamos y terminamos con esto. Deja esa mierda. Bueno, como si no tuviera más. No haremos nada hasta que averigüemos que la tiene. ¿Entendido? Sí, sí, entendido. Pero creo que debería motivarle un poco. ¿Y si me acerco y le doy un empujoncito? Cierra la boca, te digo. ¿Ya estás otra vez? No me gusta que los hombres me manden. El último tipo que lo hizo acabó con un solo testículo. ¿Lo pillas? ¿Es lo que te dije? Un policía acabado no es más que un problema. Llevo intentando hacértelo comprender hace mucho tiempo. Oiga, no es culpa mía. ¿Estoy hablando contigo? ¡Cierra la boca! Vale. Cielo, es como una plaga. Es que no es suficiente que se estuviera tirando a la mujer del jefe de policía. Me han contado que además se la cargó. ¿Es que no te lo había dicho? ¿Te la cargaste? ¡Contéstame! ¡No! ¡Claro que yo no la maté! Escucha, hay gente muy poderosa que está intentando incriminarte. El rumor es que no solo la mataste, sino que además te llevaste algo muy valioso y que ellos lo van a recuperar. ¿Quiénes son ellos? Eres mucho más estúpido de lo que pensaba. Dos asesinos a sueldo vienen aquí a matarte. Tengas lo que tengas o lo que ellos crean que tengas, quieren recuperarlo. Tío Sal, ¿puedes ayudarnos? Gina, mi amor. Eres de la familia. ¿Sabes quién soy? Si fueran los viejos tiempos, yo acabaría con ellos. Pero tenemos una tregua. No puedo sino respetar esa tregua. Mi mayor preocupación eres tú, que te pusieras delante de una bala perdida que fuera dirigida a este cretino. Eso me destrozaría. Me destrozaría si pasara. Escúchame. Te voy a decir una cosa. Te hago responsable de ella. ¿Entiendes bien lo que te digo? Lo entiendo. Entonces, largaos de aquí. Te quiero, mi amor. Cuídate mucho. Aprenderás la lección. ¿Lo oyes? ¿Cabrón? Aprenderás. ¿Quieres decirnos lo que tu amigo Randall le quitó a la señora Marino después de cargársela? Es amigo tuyo, tiene que haberte contado algo. Que le den. No va a hablar. Estos son mis guantes de jardinería. Los utilizo para arrancar las malas hierbas que crecen entre mis flores. No sé nada. Error. Piensa bien. ¡Piensa! ¿Sabes lo bueno de la escoria como esta? Siempre puedes confiar en su debilidad. ¿Recuerdas esto? ¿Eh? Ábrele la boca, por favor. Claro.
Vamos allá. Sí. Venga, dime, ¿eres un experto? ¿Es pura? ¿Ha estado bien? Sí, ¿y esto? No, no. Ahora verá, sujétale la cabeza. Encantado. ¿Recuerdas algo ahora? Míralo, ya se está animando. Sí. ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! No tenéis nada contra mí cuando salga de aquí. Debes recordar una cosa. Yo no te voy a dejar salir. Pero si me dices lo que quiero saber, esa puerta se quedará abierta y podría olvidarme de ti. Habrá que enviarle de vuelta a la calle cocaína. Por favor, no me haga esto. Llevo limpio 2 años. Por favor, por favor. ¿Hacemos un trato? ¿Hacemos un trato? Diga. Soy Steve. ¿Steve? Me dijeron que te habían detenido. ¿Estás bien? Estoy bien. Tenía razón con lo de James. Va a por ti. Debes tener mucho cuidado. Voy a necesitar ayuda. No te preocupes, hermano. Enseguida voy. Bien. Hola, Gina. Dios mío, ¿qué te ha pasado? No es nada. ¿Cómo que no? Tienes un aspecto horrible. Déjalo. Bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a casa de Marino. ¿A casa de Marino? ¿A qué? No sé, tengo un presentimiento. Otra vez tu intuición. Así es, vamos. He causado bastantes problemas. No quiero que te pase nada. Voy contigo, Joy, y no hay más que hablar. Gina, 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 la linterna. He dejado en casa de Marino. ¿A los dos? Sí. Puedes largarte. No les hará daño, ¿verdad? ¿Verdad? Sal de ahí ahora mismo. ¿Tienes una llave? Sí, es una larga historia. No
sabes nada del tema. Sería mejor que no volviéramos a hablar de George. Oh, siempre consigues hacerme callar, Joy. ¿Pero tienes idea de a qué hora va a volver? ¿O dónde puede estar eso que buscas? Estoy algo nerviosa. Puede estar en cualquier parte. Ser cualquier cosa. Busca algo inusual. Extraño. ¿Sabes que el espejo solo refleja cómo nos ven los demás? ¿Cómo se espera que nos comportemos? ¿O nos obligan a comportarnos? Pero nunca cómo somos realmente. ¿Crees que los espejos guardan secretos? Tienen secretos. No lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Pues sí. Sí. Sí, claro que sí. ¿Y qué clase de secretos guardan? Ellos comunican su secreto a otro. Le hacen sentir como un esclavo. Y este espejo es la llave de mi libertad. Esto debe de ser lo que busca. ¿Cómo lo sabes? Yo... No, no lo sé. No. Ya era hora. La cinta, Randall. Aunque os diera esta cinta, nos mataríais. No tenemos elección. ¿Tienes videocámara? Ahí. Siento haberte metido en esto. Todo iba tan bien para mí, Joy. Estaba comprometida. Todo era perfecto. Y todo irá bien.
No, de ir a bien nada. No debería hacer esto. Gina, todo saldrá bien. Te quiero, Joy. No quiero perderte. No te preocupes. No volveremos a separarnos, palabra. No hagas promesas que no vas a cumplir. Te quiero. Gracias a Dios, estáis bien. ¿Dónde estabas? Estábamos buscándote. Yo lo sé, estuve... Oye. Tranquilo. No quería que los vecinos sospecharan, así que di un par de vueltas a la manzana y cuando volví os habíais ido, así que... Me largué. Bien. Mirad esto. ¿Por qué tengo que dejártela? Estuve allí, la decoré. También encontré esta casa. ¿Por qué tengo que dejártela? Es una grabación de la cámara de seguridad. Escribe todo lo que esperas conseguir. Vamos, a ver qué trata de sacar de este matrimonio. Ahora que te vas a divorciar de mí. Me vas a dar lo que yo quiera. ¿Ah, sí? Sí. ¿O qué? ¿O qué? O este pajarito irá al fiscal del distrito y le contará lo que sabes de James y su banda de policías corruptos. ¿De qué estás hablando? Y de cómo les has dado carta blanca. No comprendo de qué estás y hablando. Y que todas esas muertes son asesinatos. Mira, a sangre fría. Normalmente eres estúpida, pero no, hoy estás extraordinariamente estúpida. No vuelvas a llamarme estúpida. Y no te hagas el tonto. No me digas que no sabes nada de lo que estoy hablando. Porque sabes perfectamente que James está matando a los sospechosos. Muy bien. Los está matando. Maldita sea. Esto tiene que acabar. No sé hasta dónde puede llegar, Sharon. Tenemos que mantener a Smith y a mis hombres en el departamento. Lo sé, pero no puedo seguir justificando todas esas muertes. George, George, son mis métodos los que te han mantenido en tu puesto. Oh, tranquilízate, cálmate, ya se nos ocurrirá. Pero, ¿y si el alcalde lo descubre? Te digo que no puedo mantener esto mucho tiempo. Sharon se me ha ido de las manos. Si Sharon te descubre, estamos acabados. Marina está a punto de hundirse. El divorcio lo está matando. La mujer del jefe se ha convertido en un problema. ¿Cuándo quiere que me encargue de ella? Muy pronto. Pero ha de ser limpio. James mató a Sharon. Por eso quieren esta cinta. Tengo que irme. Me estoy asustando. Tengo que irme. Bien, escucha, cuídate mucho, porque nos pueden estar siguiendo a todos. Tendré cuidado. De acuerdo. Joy, hay algo raro en Steve. No sigas, Gina. Steve es como mi hermano. Confío en él tanto como en ti, ¿vale? Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Tiene que haber alguien con quien podamos hablar, el FBI, la policía del estado, no sé. No puedo confiar en nadie. Y el lugar más seguro para ti es la casa de Sally de Ponzo. ¿Y voy a dejarte solo? ¿Eso piensas? Oye, si seguimos juntos estarás en peligro. Me da igual. Eres muy cabezota, Gina. Lo sé. Es parte de mi encanto. Sí. Cabrón.
¿Por qué no has disparado? Dilo. Dios mío, Gina ha muerto y la culpa ha sido mía. No merecía morir. Debería ser yo quien yaciera allí y no ella. Tengo que hacer algo. Necesito tiempo para pensar. Maldita sea, necesito tiempo para pensar en todo. ¿Otra vez? ¿Dónde está la cinta? Oh. ¿Sabes que tarde o temprano Randall tratará de presentarse en asuntos internos? Tarde o temprano acabará siendo un recuerdo, como... como mi mujer. George, tenemos que centrarnos en Randall. Peter, ¿mataste tú a Sharon? No. Esto ha llegado muy lejos. Tiene que terminar. Acabará cuando demos con Randall. La cinta no merece todo esto. Solo son palabras. No hay nada que te implique en esas muertes. No hay nada que pruebe nada. A menos que haya algo que yo no sepa. Lo único que hay en esa cinta es tu discusión con Sharon y sus absurdas acusaciones. Tranquilo, George. Hola, Joey, tío. Steve. Me alegro de que estés bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué no iba a estar bien? Pues no lo sé. Con todo lo que ha pasado, pensé que algo podría haber. ¿Podría haber qué? Confiaba en ti, Steve, y ahora... ¡Jean está muerta! ¡Está muerta! ¿Qué quieres decir? ¿Que... no lo entiendes, Joey? No es eso, no. ¿Por qué me has traicionado? ¿Por qué? No quería hacerlo. James me dio su palabra, dijo que lo único que quería era la cinta. ¿Gina ha muerto por esa cinta? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste? ¡Mírame! ¡Somos como hermanos! ¡Hermanos! ¿Sabes lo que significa? No tenía elección, ¿vale? Me ha vuelto a enganchar, así que tuve que... ¿Tuviste qué? ¿Tuviste que traicionarme? ¡Eras como mi hermano! ¡Mi hermano! Tío, no era como tu hermano. Era un drogadicto y tú eras un policía. Yo... Me has traicionado, me has traicionado. Yo no te he traicionado, tío. Lo siento. Ese no era yo. ¿Quién disparó? No fui yo, fue la droga. ¿No has contestado que quién disparó? No quería hacerlo. ¿Quién mató a Gina? Creo que contrató. Sí, creo que fueron dos. ¡Nombres! Dos presidiarios. ¡Nombres, Steve! ¡Nombres! Había un tipo llamado Rivas y una tía a la que llamó Talia. Pero eso es todo lo que recuerdo. Por favor, tío, tienes que perdonarme. Estoy jodido, estoy asustado. Por favor. Déjame decirte algo. Lo que te he dicho sobre que eras mi hermano es cierto. Soy tu hermano. ¿Sabes qué? Lo soy. Mi hermano ha muerto. Ha muerto. No, tío. Mi hermano ha muerto. No, no. Estaba... No quería hacerlo, tío. Perdóname. Thank you.
No, no, Joey, tío, no. No sabía lo que iban a hacer, tío. No sabía lo que iban a hacer. No lo sabía. No lo sabía, por favor, tío. No me mates. No, por favor, no dispares, tío. Háblame, no dispares. No sabía lo que iban a hacer. No sabía lo que iban a hacer. Por favor, no me dispares, tío. Soy tu hermano, tío. Por favor, no dispares. Por favor, no me dispares. ¡Ah! ¡Policía! Voy a matar a ese hijo de puta. Vaya, vaya, vaya. Pero si es mi buen amigo Joey Randall. ¿Vienes a matarme? Vamos, vamos. Adelante. ¿Por qué lo hizo, capitán? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Cerdo, hijo de puta. Suéltalo, Randall. Te vendrá bien. Cuando Sharon murió, gritó tu nombre una y otra vez. Pero estabas muy borracho para oírla. Oh, ya sé lo de Gina. Hay que ver, Randall. ¿Por qué todas las mujeres se te mueren? Tengo la cinta. ¿Podrías dármela? No, no, no puedo hacerlo. ¿Sabes? Podrías haber seguido en el cuerpo si hubieras mantenido la boca cerrada. Sus días están contados, capitán. Cuando era policía en Nueva York, patrullaba por la 23, la 34 y la 61. Pero ahora que estoy en Los Ángeles, tú eres el intruso. Eso significa que podría detenerte, quemar tu casa
Matar a tu mujer, a tu perro, y la única protección que podrías tener sería que no te encontrara. Y ya te he encontrado. Así que deberías usar el arma. No soy tan compasivo. ¡Rivas! Ah, un tipo duro con un arma, ¿eh? No saldrás de aquí con vida. Ya no tengo nada por lo que vivir. Pues morirás aquí y ahora. Al menos moriré como un hombre. Mejor que por la espalda. Ah, por cierto. Yo no maté a tu chica. ¡Vamos! ¡Peleas como una nena! Nada más entrar aquí. ¿A qué esperas? Tengo una propuesta, Rivas. ¿Qué propuesta? Sé todo lo que han hecho contigo. Todo. ¿Qué te importa? Es que no lo entiendes. En cuanto termines de hacer su trabajo sucio, te matarán, no te encerrarán. Insisto, ¿qué te importa? Nos tendieron una trampa. A los dos. Te dejaré volver junto a James. De lo contrario, dispara. ¡Dispara! No tengo nada contra ti. Lo tengo contra James. ¿Confías en mí? No he dicho que confíe en ti. Pero no tengo elección. Vamos a terminar con esto. ¡Randall! Minutos esto estará plagado de policías. Esperaré. También podemos hacer un trato. Conozco tus tratos. No, este será diferente. Randall, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, pero no oigo nada. Mira, atiende. Voy a salir.
¡Estoy desarmado! Voy a acercarme a mi coche y... me iré. ¿Crees que a alguien le preocupan las miserables vidas que eliminamos? A nadie le importan los sacrificios que hacemos persiguiendo a los criminales. El bien vale mucho más que un ser insignificante. ¿Dónde está la cinta, Randall? Supongo que voy a tener que retirarla de tu cadáver. Muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Antes de dirigirme a mis amigos y partidarios, me gustaría presentarles a alguien a quien seguro que conocen muy bien. Alguien que ha puesto fin a la delincuencia en esta ciudad durante años. Alguien que continuará en esa lucha, en esa dura lucha en los años venideros. Espero. Si soy reelegido, él estará... siempre a mi lado. Una calurosa bienvenida a nuestro jefe de policía, el señor George Marino. ¿Dónde está James? Bien. Gracias por ese voto de confianza, alcalde. Durante años he luchado contra el crimen y la corrupción en esta ciudad. Pero me remito a las pruebas. El crimen ha descendido en un 50%. Y aún tenemos que luchar contra los que querrían hacer de esta ciudad un refugio para los criminales. Incluso he perdido a mi querida esposa en un terrible crimen. Estamos ganando la batalla, pero tenemos que ganar la guerra. Tenemos... que seguir luchando contra la delincuencia en esta ciudad. Y el único hombre que puede dirigirnos en esta tarea es nuestro alcalde, el señor Richardson. ¿Has visto quién está aquí? Sí, George, le veo. Cálmate, tranquilo. Me gustaría ser breve y concluyo diciendo simplemente que... debemos apoyar a nuestro alcalde, el señor Richardson, el único hombre que... puede llevarnos al próximo milenio. ¡Cójanlo! No se preocupen, todo está bajo control. Es solo una interrupción por un indeseable. ¿Quiere llevarse a esa gente, por favor, detective? Bien. Reténgale en el furgón, por favor, gracias. ¡Miren la pantalla! ¡Vean eso! Lo esté matando. La mujer del jefe se ha convertido en un problema. ¿Cuándo quiere que me encargue de ella? Muy pronto. Pero ha de ser... Siente, ¿quiere disparar a los monitores? Ha de ser limpio. ¿Qué diablos es esto? Teniente, dispare a los monitores. ¡Hijo de puta! Era necesario. ¡Necesario, hijo de puta! ¡Deténganlo! Puedo ir solo.
Aquí tiene que haber un error. Se me garantizó el anonimato. ¿Saben lo que eso significa, no? Podemos llevar al alcalde o al fiscal del distrito. Yo no tengo que estar aquí. No tengo que estar aquí, ¿me entienden? Fui muy afortunado teniendo a Gina en mi vida. Pero algunas cosas no pueden durar. No fue justo que ella pagara por mis pecados. Pero muy dentro de mí, sé que algún día estaremos juntos otra vez. Adiós, mi amor.